Mara está presente, Chávez se siente, Mara está presente. Aquí, allá, aguanta, gana, no. Aquí, allá, aguanta, gana, no. Guerra de porras y batucadas fueron los que dieron color al primer debate chilango por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral Capitalino. Cada grupo apoyando a su candidato o candidata de manera pacífica y sobre todo conscientes de la importancia que tiene este ejercicio democrático. Pues es muy importante para todos, porque es muy importante que el pueblo sepa todo lo que está gestionando la licenciada Clara Brugada. Es muy importante que sepamos de todos los puntos que ella quiere hacer si queda como nuestra jefa de gobierno. ¡Viva Clarita! Es muy bueno para que la gente se informe, se interese y sepa de las propuestas de cada candidato. Desde las 6:30 de la tarde empezaron a desfilar los candidatos. El primero en llegar fue Santiago Taboada de la coalición Va por la CDMX, seguido de Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y finalmente Clara Brugada de la Alianza Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Y es que dicen que hombre prevenido vale por dos, así que Salomón Chertorivsky sí llegó preparado al debate. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Y así fue como durante 90 minutos, la y los aspirantes a la jefatura de gobierno para el periodo 2024-2030 debatieron sus propuestas en dos temas: desarrollo humano, estado de bienestar y política social, además de crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas. Somos y queremos ser y construir los nuevos pilares del estado de bienestar para este siglo. Sistema público de cuidados, ingreso ciudadano universal, trabajo digno, como lo marca la Constitución. Construcción de 100 nuevas utopías, apoyo económico desde la cuna hasta la universidad, pensión universal a partir de los 60 años y apoyo a las personas con discapacidad. Necesitamos la construcción de un verdadero estado de bienestar que contemple salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular, una educación de calidad, un sistema de cuidados, pero de a de veras. Y necesitamos apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida. Vamos a blindar la Ciudad de México de los delincuentes. No los vamos a abrazar. Agua para todos. Precisamente porque vamos a arreglar las fugas que no arreglaron. Vamos a reutilizar el agua y vamos a captarla de lluvia. Generar más empleos, mantener el aumento constante del salario mínimo, ampliar líneas de metro, metrobús, cablebús, atraer mayor inversión a la capital, fueron más de las propuestas que imperaron en este primer debate chilango. Sin embargo, también hubo tiempo para tirar uno que otro gancho al hígado. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo y así te vas a quedar. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. No se corrigió la pobreza, no se corrigió la desigualdad. La gente en Iztapalapa me lo dice. Quiere mayor calidad en los servicios, que por cierto, no hay en Iztapalapa. Por eso estamos planteando que el salario rosa chilango no solamente sea un apoyo económico. Oye, Santiago, salario rosa, qué cosa tan más priista y más estigmatizante, rosa. Finalmente, la y los candidatos se proclamaron ganadores del primer debate chilango de tres que habrá previo al 2 de junio, día de la elección. En la Cámara Juelaria se informó Enrique Muñiz. Ahora ganamos.